Está comiendo el cachafa. Estamos aquí esperando a mi familia porque a los locos Adams, ¿verdad, mi amor? Eso quiere decir que tú eres Merlina Adams. Yo soy Merlina, pero imagínense a Merlina con dos crinecitas aquí. Bueno, o Merlina con el cabello suelto. Con el cabello suelto. Yo soy de color y morena. Bueno, estamos esperándolos porque ellos se tardan demasiado en salir, demasiado. Entonces hicimos así como que, bueno, nosotros nos vamos, chao. Y pensábamos que iban a salir más rápido por eso, pero no han bajado. Así que bueno, nada, no hemos aprovechado nada del día, son las 7 de la noche. Gracias a Dios es primavera y el cielo está así, porque si no... Ay, bueno, ya no vamos a tener coño, vamos a hacer la cena más bien. Prácticamente, ¿verdad? Bueno. Afe está un poquito desesperado por eso, porque no estamos haciendo absolutamente nada. Bueno, no, sí estamos haciendo, lo que pasa es que poco a poco. A las 5 y a las 7 de las 8 de la noche, para aprovechar 2 horas de día es muy complicado. Sí. Pero bueno, vamos a ver, todavía seguimos esperando aquí.
¡Holis! ¿Cómo están? Ya voy camino a casa. ¡Oh my gosh! Hoy, otro día que no hicimos mucho porque es que mis papás se levantan. Bueno, no se levantan, sino que salen muy tarde. Y es que todavía están así como un poquito descontrolados. Hoy también me influyó que estábamos esperando a que el café saliera del trabajo para poder salir, porque es un poquito complicado. Y yo medio los llevo y tal, pero no es lo mismo estar con ellos que estar, o sea, con café y ellos, ¿me entienden? O sea, no sé, a mí me gusta salir mucho con café. Y café siempre ha tenido, no sé, como una especie de, no sé, como de guía turístico. Siempre he querido ser como guía turístico, porque siempre que tú sales con él, está siempre explicándote todo y te dice que a dónde tienes que ir y te cuenta la historia y todo eso, que es súper genial. Yo no soy para nada así, yo voy al sitio y tomo fotos y ya. Y bueno, eso está súper bien, por eso lo estaba esperando y por eso salimos también un poquito tarde, porque salió tarde. Entonces básicamente es por eso que no hemos hecho mucho. Mañana sí tengo esperanza de ir a un lugar que es súper lindo aquí en Madrid. No les voy a decir cuál, porque si les digo entonces no voy, les estaría quedando mal. Y ya les he quedado mal varios días, lo siento. Así que bueno, nada, quería explicarles eso, que ahorita voy camino a la casa. Y que bueno, que estoy súper feliz de tener a mi familia aquí. La estoy pasando súper bien y estoy comiendo como una loca. Cosa que cuando ellos se vayan y cuando vuelvan mis vacaciones, probablemente tenga que meterme en un gimnasio y hacer una dieta estricta, porque ya no, o sea, ya tampoco puedo hacer dieta mientras ellos estén aquí, ni cuando vaya de vacaciones, porque eso es lo peor que puedes hacer. Yo creo que esa es la cosa más inhumana que puede existir en el mundo: hacer dieta mientras estás de vacaciones o cuando estás queriendo hacer turismo con tu familia. No sé, porque es que parte del turismo es llevarlos a comer a sitios que a ti te gustan y que probablemente ya no haya. Entonces, es imposible no comer tú. Pero les prometo que, o sea, les prometo y yo me prometo que voy a hacer dieta y meterme en el gimnasio, porque sí. Así que bueno, nada, ahorita cuando llegue a casa seguimos hablando. Fue muy gafo. ¿Qué? ¿Te golpeaste? ¡Café se golpeó! ¡Se golpeó! ¿Cómo se burlan de la gente? Es fácil burlarse de las grandes en la vela, es muy fácil. Ahorita Café se golpeó, se cayó del colchón y se golpeó debajo de la mesa. Miren cómo tiende la cama un verdadero esposo. Destácate, Café, destácate. No, esto no es para tender, esto es para yo dormir. Baby, tiéndela. Tiéndela. Mira, y tú me entiendes. Baby. Aquí, así encachuchaditos ahí. Con la fe. Ahí está con los pies. Dos. Baby. No, ahí estamos. ¿Para qué si se va a extender otra vez? Tiéndela. No. Tiéndela. Amor, eso lo hacen los esposos. Pero tu esposo está aquí trabajando, editando. Y yo trabajé todo el día, así que ya yo estoy descansada. Tú, bueno, no, tú estás trabajando todavía. Y tu trabajo es atenderme. Cuando uno está trabajando, el otro. O sea, tu trabajo es atenderlo y tú no estás más nada. Pero una forma. Baby, porfa. ¿Qué dice el público? Ya. Público, Pierina. Ya bastante me di coñazos por ti. Que lo tienda. Que lo tienda. Nadie está atendido. ¿Qué quieres? Que lo meto también. Ahí está, entras tú. ¿Verdad que sí, gente? Buh. Es más, el 50% que te ves, hombre, el 50% de tu audiencia me entiende. Claro que no, ya verás que me va a poner en los comentarios que eres demasiado flojo. Vamos, people. Apoya. Hola, ya soy casi que me voy a ir a dormir, así que antes de que olvidara despedir este vlog de hoy, quería despedirme de ustedes. Así que espero que les haya gustado el día de hoy, que se hayan divertido, que les haya gustado muchísimo las flores primaverales que les mostré el día de hoy. Y bueno, nada, los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Muah!